Boa tarde a todos e a todas que nos seguem hoje. E nós hoje vamos começar com uma intervenção do Juan José Maraña de Espanha, que Juan José formou-se em filosofia, faz parte do movimento de vida independente desde os anos 90, é um ativista pela vida independente pelos direitos das pessoas com deficiência, foi co-criador do Independent Living Forum, cofundador de Vigalícia, que é o Centro de Vida Independente da Galiza, foi co-criador também da Solcom, que é uma organização não governamental independente orientada para dar assistência legal para que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivos, e pertence também à Federação de Vida Independente, a FEVI, de que fazem parte dessa federação diversos centros de vida independente de Espanha. Eu vou iniciar o vídeo que o Jorge José teve a amabilidade de fazer para introduzirmos este debate. Antes de nada, quería agradecer a Jorge Falcato y a todos los compañeros del Centro de Vida Independiente de Lisboa su invitación para mostrar con mi exposición la vivencia y expectativas de futuro que tenemos para la asistencia personal en España. Nuestro recorrido colectivo, el del Movimiento de Vida Independiente en España, se inicia en torno al año 2001, cuando apreciamos que se iniciaban los trabajos preparatorios que derivarían en 2006 en la llamada Ley de Dependencia. Un grupo de activistas vinculados al Movimiento de Vida Independiente entendimos que era el momento propicio para difundir esta corriente ideológica y procurar la puesta en marcha del servicio de asistencia personal en nuestro país. Buena parte del trabajo se orientó a la creación del Foro de Vida Independiente, una comunidad virtual en Internet entendida no solo como espacio de contacto y reflexión abierto, sino como grupo dinámico de propuestas consensuadas y documentadas desde la base que se trasladaban al Congreso de los Diputados, a los distintos ministerios vinculados, a los agentes sociales interesados. Todo ello sucedió espontáneamente, de manera sorpresiva y al margen del movimiento asociativo tradicional que recelaba, cuando no rechazaba abiertamente, este movimiento que escapaba a su control con sus disparatadas propuestas como la asistencia personal. Paralelamente, en esa estrategia de impulsar cambios, se concibió la celebración del primer Congreso Europeo sobre Vida Independiente, que tuvo lugar en Tenerife, en las Islas Canarias, en 2003. Con él se quería señalar que España podía sumarse a una corriente de política social progresista establecida desde hacía décadas en buen número de países de su entorno cultural. Desde ese momento, la acción política del foro, junto al efecto divulgativo de ese primer congreso, contribuyeron significativamente a difundir el ideario y propuestas del movimiento de vida independiente por todo el país. Observando la actitud de resistencia del gobierno a las demandas del movimiento de vida independiente, incluso se llevaron a cabo medidas de presión como el encierro de activistas en el edificio del Inserso en Madrid. A pesar de ello, en 2006 la ley integró de manera vaga y deficitaria un modelo de vida independiente y de asistencia personal que no atendía los criterios de los usuarios respecto a la financiación en función de las necesidades, el control, elección, etc. El actual sistema de asistencia personal es regulado por la llamada Ley de Dependencia de 2006 como recurso al que se puede optar tras superar la valoración de los servicios sociales de la comunidad autónoma en la que se resida. La estructura territorial de España, semejante a la de un Estado federal, con 17 comunidades autónomas, incorpora como parte de la ley el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también conocido como SAD, una red administrativa del Estado que regula servicios y prestaciones económicas a las que se puede acceder a través de servicios públicos y privados concertados. Por otro lado, en el llamado Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las comunidades autónomas acuerdan criterios comunes a medida que desarrollan la aplicación de aspectos de la ley en su territorio. Se garantiza así un mínimo común de derechos, pero se deja en la competencia directa de cada gobierno autónomo el presupuesto y la normativa correspondiente que los complementa. Es decir, el Estado garantiza un nivel mínimo de protección correspondiendo a las comunidades autónomas con financiar la ley con una cantidad anual igual, al menos, a la aportada por el Estado central, calculada en función tanto del número de personas en situación de dependencia con prestación como de la población potencialmente dependiente de cada comunidad autónoma. Sin embargo, los beneficiarios también copagan dependiendo de su capacidad económica personal y del tipo y coste del servicio que reciban. Se estima que las comunidades autónomas incumplen su obligación de cofinanciación de la ley al aportar el porcentaje más bajo de los costes, permitiendo que los ciudadanos beneficiarios directos tengan que afrontar un injusto copago y que el Estado central financia más de la mitad de esas prestaciones. A fecha reciente, septiembre de 2020, el número de personas con servicio de asistencia personal en todo el territorio nacional asciende a 7.928, lo que representa el 0,56% del total de personas beneficiarias con prestación del Estado. Algunos gobiernos autónomos, pocos, estimulados por el activismo del movimiento de vida independiente, han complementado a la legislación nacional con regulaciones y financiación propias y escasas, acordadas en ese Consejo Territorial al poner en marcha sistemas de asistencia personal. Sin embargo, la ley estatal, elaborada con un fuerte carácter asistencial, muy centrada en dar cobertura a las necesidades básicas de personas mayores y enfermas, condiciona presupuestariamente y deja en la total indefinición el desarrollo del modelo de vida independiente. Ante esa ambigüedad, activistas vinculados al Foro de Vida Independiente en distintas regiones del país se embarcaron en tareas de diseño, redacción e intercambio de borradores de proyectos piloto de asistencia personal que se presentaron ante los distintos gobiernos autónomos que se mostraban mínimamente receptivos a desarrollar ese recurso de la ley y que obtuvieron y obtienen aún ahora un éxito y características desiguales. En mi opinión, los sistemas de asistencia personal se van integrando con dificultad en la organización territorial del Estado, al margen de otras razones por, primero, la ausencia de una pedagogía y un activismo más comprometido de las personas con diversidad funcional demandantes de un modelo de vida independiente, capaz de estimular a la Administración en financiar proyectos de asistencia personal. En segundo lugar, al florecimiento de sistemas de asistencia personal híbridos establecidos por las asociaciones tradicionales que lo incorporan sin más a su catálogo de servicios, restando al usuario el control sobre los aspectos más relevantes de la asistencia personal, cargando costes adicionales, desvirtuando el pago directo, la libre selección y contratación, la formación a cargo del usuario, etc., fomentando la percepción de que es un recurso caro y no manejable por los usuarios si no se socializa en el entorno asociativo. En tercer lugar, por las directrices de los servicios sociales que inducen a las personas con diversidad funcional a aceptar sistemas de ayuda domiciliaria, limitados tan solo a solventar las necesidades de la vida diaria, tipificándolas de sistemas de vida independiente. En cuarto lugar, en casos de cierta severidad, derivación al internamiento residencial como solución muy consolidada socialmente, de alta rentabilidad política por la construcción de centros de internamiento, creación de empleo, cuidadores y cobertura de necesidades básicas. Es también una solución soportada por el movimiento asociativo tradicional, propietario y gestor de residencias, centros de día, etc., sin que escandalice su ambivalencia y contradicción con las premisas y objetivos del movimiento de vida independiente, que también dicen asumir, aun siendo un modelo más que cuestionable, tras las dramáticas cifras de mortalidad resultantes de la propagación de la COVID-19 en los ambientes de internamiento. En quinto lugar, la sorprendente ignorancia de la existencia del recurso de la asistencia personal por parte de los servicios sociales de los gobiernos autónomos. En sexto lugar, la falsa creencia de que es un recurso caro y no manejable por los usuarios. En términos generales, de entre los servicios de asistencia personal instaurados y en mayor o menor medida próximos a la ideología del movimiento de vida independiente, pueden ser destacables algunos de los que pueden observarse en este mapa, algunos de ellos con cierta veteranía a sus espaldas. El Servicio de Vida Independiente de la Diputación Foral del Guipúzcoa del País Vasco de 2004, la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, también de 2006, la Oficina de Vida Independiente de Barcelona, también de 2006, la de Galicia, también en la misma fecha de 2006, la de Andalucía de 2011 o la de la Comunidad Valenciana de 2019. Los servicios de Barcelona, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana están regulados oficialmente por la comunidad autónoma o ayuntamiento. El resto están supeditados a programas anuales y con estructuras de financiación muy variadas: el SAD, obras sociales, distintos fondos europeos, sistemas de copago. El acceso a los servicios de asistencia personal posee el mismo carácter de derecho subjetivo que cualquiera de los otros servicios contemplados en la ley. Cualquier ciudadano que crea que necesita sus beneficios puede acogerse a ella. Tras la solicitud administrativa, el equipo de valoración y orientación de su comunidad autónoma se pondrá en contacto con él para calibrar su circunstancia. Para considerar el grado de dependencia, se realiza una valoración sobre las tareas básicas de la vida diaria que puede o no hacer la persona, el tiempo que emplea para su realización o si necesita asistencia, su capacidad económica, su circunstancia familiar, sus objetivos y aspiraciones sociales, laborales, formativas. De esta valoración obtendrá un grado de dependencia. 1 si es moderada, 2 severa o 3 si es grande, y un porcentaje de intensidad para cada uno de ellos. Con esta calificación podrá optar o no a algunos de los servicios que contempla la ley. Si opta por la asistencia personal, el equipo de valoración y orientación y el usuario deberán desarrollar un plan individual de vida independiente, pero rara vez se plantea este como una estrategia consensuada por las partes y no se conocen los factores que determinan la cuantía de la prestación económica que se puede otorgar. Tampoco se comunican los plazos, las demoras en la resolución, etc. Seguidamente deberá elegir la modalidad de contratación. Con esta elección, si el beneficiario se arriesgó a contratar servicios al iniciar los trámites, podrá percibir los pagos atrasados calculados sobre esa contratación, justificados documentalmente. Con posterioridad, los pagos serán mensuales, previo adelanto por parte del beneficiario y debiendo justificarlos cada 4 meses, por lo menos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las actuales formas de gestión de la asistencia personal van: en primer lugar, la contratación y pago directo por beneficiarios de la ley. La relación laboral entre el asistente y la persona tiene un alto grado de autogestión y control. En segundo lugar, las oficinas de vida independiente o cooperativas de autogestores, inspiradas en la filosofía de vida independiente, que proporcionan asistencia gratuita y personalizada. Aunque la OVI mantiene la responsabilidad jurídica, transfiere el control total de la asistencia personal al usuario sin intermediar en la toma de decisiones. En tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales cogestoras gestionan el servicio con costes para el usuario muy reducidos, sin ánimo de lucro. El usuario no tiene un control absoluto sobre el servicio. El grado de participación de los usuarios en la dirección y toma de decisiones del servicio está supeditado a la Junta Directiva, siendo esta quien toma primero las decisiones, las negociaciones y la responsabilidad jurídica ante terceros. Y en cuarto lugar, las empresas mercantiles acreditadas, donde la relación laboral jurídica se establece entre tres: empresa, asistente y persona con diversidad funcional. El usuario pierde el control y su capacidad en la toma de decisiones. Este modelo tiende a desvirtuar la asistencia personal, precarizando aún más las condiciones salariales y laborales. Además, en un sistema de adjudicación de servicios por concurso público, las otras modalidades no podrían competir al carecer de la capacidad económica y organizativa de macroempresas y monopolios de servicios. Actualmente, un análisis crítico del sistema de asistencia personal en vigor evidencia que existen listas de espera que pueden demorar hasta en 2 años una resolución aún después de iniciada la tramitación. No se contempla la posibilidad de la autogestión del servicio. La restricción a solo 12 mensualidades hace inviable los periodos de vacaciones, ignorando los costes asociados a los derechos laborales, salarios dignos, cotizaciones, impuestos y las contingencias propias de cualquier relación laboral, como las bajas por enfermedad o indemnizaciones por despido. En general, la prestación económica para la asistencia personal oscila entre los 1.500 y 1.700 euros, con costes de 10 a 20 euros por hora, dependiendo de si es día laborable, fin de semana, festivo. Esto conlleva a una financiación insuficiente para un modelo de asistencia personal basado en la vida independiente, que contradice al proyecto de vida independiente individual elaborado y hace imposible personalizar las horas de asistencia. No existe la figura laboral del asistente personal ni el régimen laboral correspondiente. Obliga a criterios de formación del asistente que limitan la libertad de elección del usuario. Limita la forma de contratación del asistente que garantice que el usuario tenga el poder para la toma de decisiones. Nuestro horizonte actual es que la asistencia personal en España pueda tener lugar en el marco de una nueva ley, una ley para la vida independiente. Existe un riesgo creciente de mercantilización de la asistencia personal. Los gobiernos autónomos tienden cada vez más a disponer este servicio como la simple externalización de un recurso público, pese a dirigirlo a las empresas llamadas de economía social, del tercer sector. El riesgo estriba en la pérdida del control del servicio por parte del usuario y a que se convierta en una licitación pública en la que prevalezca el criterio del coste más bajo. Otro riesgo está en denominar como prestación para la vida independiente la mezcla de recursos públicos de distinta naturaleza que resuelven, a criterio de la administración, no del usuario, facetas de actividades básicas de la vida diaria. Esta deformación del concepto de vida independiente no hace factible una vida digna y en igualdad de oportunidades. La Ley de 2006 ha tratado de implementar sin éxito en un esquema asistencialista un instrumento, la asistencia personal, concebido para evitar precisamente los efectos nocivos de ese asistencialismo sobre las personas dependientes. Es un rasgo característico de la normativa asistencialista el ordenarnos la vida. La Ley de Dependencia sigue el modelo de la industria de la discapacidad. Se monetizan vidas. Grandes cantidades de dinero se diluyen en los circuitos de esa industria que conlleva insuficiencia dineraria para los destinatarios finales. Alimenta un claro sesgo de género hacia las mujeres. Concentra recursos en pocas manos, en grandes organizaciones no gubernamentales y empresas de servicios. Las personas beneficiarias dependen de organizaciones representativas de tercer o cuarto nivel que, sin embargo, no están obligadas a responder ante los usuarios. Estimula la verticalidad. Las grandes organizaciones no gubernamentales siguen un modelo gerencialista, donde un equipo directivo controla y decide sobre recursos materiales, intereses de empleados e intereses de beneficiarios. Excluye la autogestión. Con el impulso inicial y asesorado de un veterano compañero activista, José Antonio Novoa, complementado a su vez por otros integrantes del Foro de Vida Independiente, se ha redactado una proposición de ley para la vida independiente que se está intentando que reciba el apoyo de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y del resto de agentes sociales involucrados en la problemática de las personas con diversidad funcional. El fundamento, la esencia de la normativa propuesta de esta Ley de Vida Independiente es decidir sobre la propia vida. Es una propuesta que se ajusta a la Constitución, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su artículo 19 y la Observación General número 5, más la experiencia acumulada del Movimiento de Vida Independiente Internacional y de España. Está redactada teniendo por objetivo materializar una ley de asistencia personal en clave de vida independiente, posibilitar vidas dignas, hace que el dinero sea finalista, que tenga un uso eficiente, garantiza los apoyos necesarios, hace que la formación sea opcional, mínima o especializada a demanda del usuario. Posibilita recursos escalables, flexibles, versátiles, la persona, su circunstancia, el lugar. Las personas no dependen de las organizaciones. Hay horizontalidad, relaciones directas de los beneficiarios con los proveedores de servicios u otros beneficiarios, apoyo entre iguales. Y no es excluyente, hace compatible la gestión vía organizaciones al tiempo que la autogestión por los beneficiarios.